esperemos que les guste este video. Saludos. Hola amigos de Car Culture, este fin de semana nos venimos a un evento algo diferente, bueno, es una convivencia que organizó el Club Tour Club. Estamos en Tultepec, Estado de México, y esta convivencia se trata de vehículos de transporte público, en su mayoría urban. Vamos a ver el trabajo y personalización que le realizan a este tipo de vehículos, así es que acompáñenme a verlos. Bueno amigos de Car Culture, vamos a empezar este video con esta Nissan. Es una NV350 que cuenta con muchas piezas, aunque cuesta un poquito de trabajo creerlo, muchas piezas importadas desde Japón. Allá en Japón hay mucha cultura de este tipo de vehículos personalizados. Vean estas piezas, los espejos son importados desde Japón. Y ahora les voy a mostrar el interior. Vean el trabajo de personalización que hicieron aquí en el tablero. También su palanca de velocidades. También su volante deportivo. Ven aquí la tapicería también en los asientos. Ahorita ahí quitaron la base del asiento para que se pudieran ver los amplificadores. Vean la consola de la parte trasera, cómo recorre todo el cielo. Una gran inversión en la personalización del interior de esta Nissan. Esta es una de las más completas que encontramos el día de hoy. Ven ahí el panel. Y varias piezas como esta otra, todas estas son importadas desde Japón. También las calaveras son de diseño deportivo. Son de LEDs, también son importadas desde Japón, y estas andan alrededor de 8,000 o 10,000 pesos. ¿Qué les parece el trabajo de personalización? También aquí tiene sus botaaguas en las ventanas. Es impresionante la cantidad de dinero que se invierte para personalizar estos vehículos de transporte público. Mucha gente pasa para admirar el trabajo que hicieron en esta Nissan. Chéquense nada más el interior que tiene tan bien personalizado esta Toyota Hiace. Es una 2019. Les voy a mostrar el interior. Me comenta el propietario que le invirtió 28,000 pesos en este trabajo que le hicieron de tapicería en los asientos.
Ven aquí todo el trabajo de la tapicería. Aparte también el cielo está personalizado. Ahí le fabricaron un panel con iluminación. Dice que sí le pone a sus pasajeros, sí le pone videos así en la pantalla. Van a prender ahí la pantalla para que la podamos ver funcionando. ¿Le prendiste el estéreo? ¿Prende el estéreo? Vean todo el trabajo que le hicieron aquí en la cabina. Le pusieron ahí un set de dos vías de la marca Servin Vega. ¿Prende el audio, papi? ¿Sí prende, verdad? ¿No? Este todo es el panel con el que controlan la iluminación. ¿De arriba abajo? Sus bocinas 6x9 que son SoundStream. Se ven, ahí está su unidad principal. Vean la pequeña sala de videojuegos que instalaron en esta Urban. Aparte, la pantalla que le instalaron, le llevan el diseño como si fuera un control de Xbox. Bonito trabajo el que hicieron en esta Urban. Y aparte del chofer también. Tiene personalizada toda su cabina. Y todos esos vehículos pertenecen a un club que es de Ecatepec, de Puras Urban, que se llama TMT. Y ahorita hasta Lore se animó a tomarse un poquito de video con este personaje de la máscara, que es parte del diseño de este club de TMT. Otras de las piezas que más les montan son los alerones. También hay diferentes diseños. Muchos de estos solamente son adaptaciones. Otros sí son específicos para los vehículos. Por ejemplo, por aquí vimos uno que tiene su alerón de medallón. Vean cómo lo luce aquí en la parte de atrás. A esta otra camioneta, además, le montaron unos rines súper anchos. También tiene unos botaaguas o difusores de aire ahí para las ventanillas. Y de este lado le modificaron los faros. Y vean, se ve súper agresivo el frente de esta Toyota. Esta Toyota es una de las Urban que tiene un equipo de sonido más completo. Vean aquí en la parte trasera.
Le montaron su amplificador de un canal para el par de subwoofers, restaurador de bajas frecuencias, un capacitor. Ese de 4 canales es para las bocinas de medios y tweeter. Y acá adentro tiene más pantallas que yo en mi casa este canijo, porque le montó aquí una pantalla para los pasajeros que vienen de este lado y allá al fondo. Tiene otra pantalla ahí con unas bocinas de 6x9. Y nada más para que los pasajeros puedan distraerse en los trayectos. Esta otra Toyota también cuenta con su sistema de sonido. Me comenta el propietario que él mismo lo instaló. Este es su amplificador Sony para los medios y agudos. Y ese par de subwoofers Pioneer están alimentados por este amplificador que es Rock Series. Ahí por lo que podemos ver, lo que más se le instalan son esos pequeños lips o spoilers. Son muy parecidos a los que luego les montaban a los bochos. Andan entre 700 y 1000 pesos esos pequeños spoilers que les ponen en la parte de baja de la fascia. Algunos sí muy bien integrados, otros sí se ven así medio sobrepuestos. Hay diferentes diseños. De hecho, aquí mismo llegó una tienda que es la que vende todo este tipo de accesorios para este tipo de vehículos. ¿Eres el de Locos por Car Audio? Y aquí ya nos encontramos con la tienda que se dedica a la fabricación de todas las piezas en fibra de vidrio para este tipo de vehículos. Por ejemplo, estos spoilers son para la Toyota Haze. Andan en 1300 pesos. De ese lado tienen los alerones también para este tipo de camionetas. ¿Y ese qué tal? ¿Cuánto sale este? Este es para NB. Esos están en 800 pesos, los alerones para la Toyota. Como les digo, todo el mundo de piezas y accesorios para este tipo de vehículos, para que luzcan con un diseño un poquito más deportivo. Al frente de esta camioneta le pusieron aquí una especie como de cubrepolvos. Y a este se lo fusionaron. Lo hicieron en una sola pieza. Por eso se ve así más tosco el frente de esta Nissan. De esta me gustó el buen trabajo que hicieron en la fusión del spoiler con su fascia. También lo hicieron en una sola pieza con fibra de vidrio, pero les quedó muy bien el trabajo. Además también le cambiaron los faros por estos que ya vienen con ojos de ángel y lupas. El juego de esos faritos anda en 4500 pesos. Y este es el stand que les decía, son puras piezas para este tipo de vehículos. El negocio se llama Señor Blocks. Ya pueden faltar varios diseños de rines deportivos para las Urban. Aquí se ven diferentes diseños de espejos laterales. También ahí tienen diferentes parrillas, todos los accesorios.
diferentes accesorios. Las mamalonas hoy en este día. Escape, damas y caballeros, simplemente calaveras, los invitamos a que se la pasen bien hoy en esta gran ocasión. Para las bienvenidos, fascias. Señores, muy buenas tardes. Y estos son los marcos, ya sea para los faros o para las calaveras. Miren, también nos estamos encontrando con diferentes diseños de botaaguas. Este está todavía mucho más ancho. Vean, casi cubre la mitad de la ventana. Y de este lado hay uno más delgado. También todo un mercado de accesorios para este tipo de vehículos. A este además le hicieron ensanchamiento. También le pusieron su spoiler fusionado a la fascia. Le cambiaron la parrilla. Tiene ahí unos marcos cromados también para los faros. Y es otro Toyota. Vean todo el trabajo que le hicieron en la fascia. Y con sus rines cromados. También se ve muy bonito el frente de esta Toyota. Por otro lado, esta combi, que es 1996. Todavía anda trabajando ahí por Ecatepec. Y vean, también está muy bonita y personalizada. Vamos a echarle nada más un ojo a los asientos. Vean, también están muy bien personalizados, ahí tapizados en mini piel y con todas sus cabeceras. Y en esta Nissan no solamente fue suficiente un alerón, le pusieron un alerón sobre el alerón para que esté más pronunciado. A esta Toyota también le montaron tres alerones, uno de medallón y dos en la parte superior. Y por otro lado tenemos esta fascia pintada en un tono como tornasol. También le pintaron lo que es la parrilla y el spoiler delantero. Esta además le pusieron un espejo. Están ahí para reforzar la visibilidad del chofer. Y esta es la consola que luce esta Toyota. Además le pusieron ahí un quemacocos. Vean toda la personalización que le hicieron en el frente. Los detalles cromados. El spoiler, los faros, varias piezas cromadas aquí en los laterales. Estas no las había visto. Ese spoiler que trae esta Nissan, que es una 2019. Ese anda alrededor de 1,100 pesos.
y también es integrante del club TMT del municipio de Ecatepec en el estado de México. Y aquí les presentamos el diseño de otra consola. Además integra espacio para las bocinas de medios, que son de, se alcanzan a ver ahí, de 3 vías con medida de 6x9 pulgadas. Y la otra es más sencillita, la de atrás, más relajada la otra. Ahorita aquí llevamos en el número 448. Siguen llegando todavía más vehículos del transporte público, en su mayoría urban, algunos camiones y microbuses. Ahí está el número 450. Tuvieron una muy buena convocatoria para este car show de puras urban. Y aquí encontramos otro diseño de botaaguas. La mayoría los traen cuadrados. Estos ya son en forma de L. Y me comentaban que esos pues se mandan a hacer. Se mandan a hacer a medida. Este personaje de Marvin viene siendo imagen de un club que se llaman así precisamente, Marvin Club, y su eslogan es poniendo el desorden.